Hola, buenas tardes. Hello, ¿hay alguien por ahí? Hello, hello. Alguien que me escriba un comentario. Hola Monse Munguía, ¿cómo estás? Ya me aparecieron. Muchas gracias, Edith Delgado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Cafi. Buenas tardes, gusto saludarte igualmente, preciosa. Pues miren, aquí haciendo este renito, también no me voy a tardar mucho, espero me puedan acompañar. Desde Querétaro, un saludo, Maru García, bienvenida. Bienvenida, preciosa. Igual a Cafi, a los que se estén conectando, muchas gracias. Aquí, checando, y extrañaba los en vivos. Muchas gracias, preciosa. Pues ahorita aquí andamos, en la chamba, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a compartir con ustedes este renito. Espero que se vea bien. Díganme si se ve bien y se escucha bien. Se los voy a agradecer mucho. Si son tan amables, vamos a voy a empezar compartiendo ahorita desde acá, desde... Estoy ahora en Comunidad Femara, pero bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook, ¿verdad? De Femara Country Dreams. Pues muchas gracias que se estén conectando, les agradezco muchísimo. Pues vamos a trabajar este renito que originalmente lo tenía como portavasos. Mire, como portataza, aquí está. Este es el que vamos a hacer. Ya le puse las bases porque es lo que nos tarda un poquito más. Pero es una pieza, una aplicación que me gusta mucho. Y ahorita que la estaba viendo, dije, vamos a pintarla. Saludos. Gracias, mi Gris. Mira, aquí estuviste, mi Gris. Muchas gracias por conectarte también. Muchas gracias de tu parte, mi querida Edith, maestra. ¿Cómo está mi maestra? Qué bueno que se conectó. Lulú Herrera, muchas gracias. Comiendo y mirándola. Gracias, maestra Lulú. Pues miren, vamos a empezar con con el renito. Les platico qué tonos utilicé para este. Este es de 30 centímetros, si no mal recuerdo. Este que voy a pintar para con ustedes. Y son colores muy, muy colores pastel. Esta es la primera parte porque son tres personajes que voy a poner en un móvil. Entonces, este es el primer personaje que es el reno y va a tener dos compañeros más que voy a compartir con ustedes posteriormente. ¿Sale? Entonces, maestra, un gusto saludarla. Gracias, pequeña García de Salamanca, Guanajuato. Un besito, preciosa. Muchas gracias por conectarte. Si está en su haber compartir, denle clic ahí en compartir público para que me ayuden a llegar a más personitas. Y bueno, iniciar nuevamente con estos en vivos que pues ya hacían falta, ¿verdad? Y bueno, pues les platico, miren, aquí está mi paleta de colores que utilicé. Otra vez, mi Greta, muchas gracias, qué bueno que andas por aquí, muchas gracias. La paleta básica para los plenos que yo utilicé, lógicamente pintando con pinceles planos, con pinceles de cerda sintética. Este está muy grandote, pero bueno, les enseño que más o menos con esto es con los que trabajamos para aplicar nuestros plenos. Sí, y utilicé el tono pop, que es el que está aquí. Ahorita yo ya puse aquí arriba los que voy a utilizar para hacer las sombras. Este es el pop, que es el que estoy utilizando en la nariz, el gorrito y su suéter del reno. El tono rana que estoy utilizando es el verde más clarito para el vivo de su sombrerito, para entrelazar los colores en su bufanda, los puños y esta parte de aquí. Luego utilicé para el reno el tono oso, para sus orejas, sus dos manitas y la parte de la pancita que está en la parte de abajo. Tono piel para esta parte y el abeja, que es el amarillito que vemos aquí entrelazado en la bufanda. Y para sus astas ahora utilicé el tono chocolate, ¿sale? Esos fueron los tonos que trabajé como base. Acuérdense, aplicamos una base, dejamos secar, lijamos con nuestra lija de grano fino y después aplicamos la segunda capa. En colores claritos a veces es necesario aplicar dos capas más para que nos quede bien bonito el tono, bien prolijo y nos quede bien bonito. Entonces, como vamos a decorar a este pequeño reno, vamos a utilizar pincel de cerda natural.
voy a utilizar un número 18, pero puede ser el que ustedes quieran. ¿Sale? No se les olvide por ahí dejarme algún algún mensajito para no sentirme aquí tan sola. Y bueno, pues vamos a empezar a darle, vamos a empezar con la naricilla. Voy a tomar un poquito de blanco, descargo. Ustedes me dicen si se escucha bien, por favor. Si son tan amables, vamos a meter un poquito de blanco. Ahora va a ser en la parte baja de la naricilla. Miren, algo así. Un poquito más en la parte de abajo. Vamos a colocar en la parte del sombrerito, un poquito arriba, tratando de no tocar el chocolate de las astas, que le vamos a poner blanco también, pero se lo vamos a poner en la parte superior. Ahí está. Vamos a ir colocando. Recuerden descargar bien su pincel para que no les deje como rayitas, que luego eso como que no nos queda muy bien que digamos. ¿Vale? Vuelvo a tomar blanco porque sigo y vamos a meter un poquito en el tono piel. Está un poquito en el verde, aunque está muy clarito, pero vamos a darle con esto un poquito más de fuerza para trabajar lo que son las luces. Y a la bufandita va a ser en la parte superior. Ahí vamos a meter, agarrando los dos tonos en el piquito. Y aquí un poquito más de color. No es en todo y no es pegado siempre, porque necesitamos dejar un espacio para poner nuestras sombras, ¿vale? Ahora nos vamos con el con el suétercillo. Espero que se esté viendo bien. A ver, me voy a hacer un poquito para acá para que ustedes puedan ver bien como estoy aquí de ladito. Y ahora nos vamos con lo que es el suétercillo, muy suavecito. Esta parte es muy suavecita para que no como que pinten encima del color que ya habíamos colocado, sino nada más es para darle un poquito de luz a cada uno de los de las partes que vamos a decorar. ¿Sale? Entonces poco a poquito, como aquí va la bufandita, pues ahí no metimos color. Espero no tardarme mucho para no quitarles mucho tiempo. Y bueno, sigan comiendo. Yo todavía no me comí hace ratito un elote. Un rico elote. Ahí está. Y ahora me voy a ir con la parte de... con el vivo que trae acá su suétercillo. Y me voy a ir metiendo el blanco en la parte superior. Lógicamente, si las piezas son más pequeñas, porque estas las tenemos de dos medidas. ¿Sí? De 20 centímetros y de 30. Ya están ahí en la página para que ustedes lo puedan checar. Y ahorita yo creo que los envíos están a muy buen precio, chiquillas. Así es de que revisen la página, véanla. Y y si les gusta algo, pues con mucho gusto. Ahí estamos para servirles. Pueden hacer ahí su compra. Y ahora me voy a ir con con el tono oso. Vamos a meter un poquito en las puntitas de su orejita. Les digo, muy suavecito. Aquí se empieza a ver así como muy clarito, pero créanme que cuando empezamos a meter los flotados y las sombras va resaltando un poquito más y más cada cosa. Aquí ya terminé todos mis plenos. Miren, vamos acomodando. Y aunque se ve un poquito claro, pues se va acomodando. Miren, ahí va, poco a poquito. Buenas tardes, mi Dome. ¿Cómo estás, mi Dome? ¿Y andas por acá? Me da mucho gusto. Se ve bien. Muchas gracias, preciosa. Muchas gracias que me digas que se ve bien, porque luego sí me... se me traba aquí. Muchas gracias. Lili Fuentes, bienvenida. Mi Tony, ya te extraño. Pues, te acabas de ir, mi Tony. ¿Qué pintaste? ¿Qué pintó la Tony hoy? Micar, ¿cómo estás, Micar, preciosa? Su galleta chef. Todo muy bien. Muchas gracias, mi Greta. Bueno, pues ahí está nuestro querido renito. Ya está listo para empezar a decorarlo. Vamos a empezar a trabajar con su suéter, que es lo que vamos a decorar. Y voy a utilizar este stencil. Es uno de los stenciles nuevos de Navidad, pequeñas. Y aquí ya ensucié la bolsita. Este stencil es el 151566.
Sí, es un stencil muy bonito porque trae guantes, trae copos, trae algunas, pues como unos vivos así como de hojitas, unos muérdagos, los arbolitos. Entonces voy a utilizar algunas partes del stencil para decorar el suéter de nuestro reno. Es el 1515166. También disponible ahí en nuestra página. Ahí en el buscador pueden poner esténciles Navidad o Navidad y ahí les van a aparecer todas las cosas de Navidad que tenemos y de las otras épocas que tenemos también, ¿verdad? Entonces, para bueno, voy a meter un poquito más de blanco en lo que es el suéter, solo sobre el tono pop, que es este rosita. Ahí vamos a meter un poquito más porque quiero que se luzca más el decorado que voy a hacer. Ahí, muy poquitito, muy poquitito. Ahí vamos a meter. Está muy lejos, Rosita. Hacemos envíos, preciosa. Puedes hacer tu pedido en línea y con mucho gusto te atendemos. 1515166. Déjenme verlo. Sí, 166. Es el stencil que voy a utilizar, que les digo que está muy padre porque tiene de todo un poquito. Este lo utilicé para un diseño nuevo que llevé a la expo. Rosita, ¿cómo estás desde Perú? Gracias a ti, preciosa, gracias. Silvia Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida, qué hermoso, ya pintando Navidad. Pues todo el año, mi Arelis, todo el año hay que pintar Navidad. No podemos quedarnos sin la Navidad. Esa hay que pintarla todo el año. De hecho, aquí en tienda se pinta todo el año Navidad, Halloween, de todo pintamos aquí. Entonces, voy a escoger para este preciso proyecto únicamente los pinitos, ¿sí? Voy a trabajar con los pinos y los voy a poner en diferente posición. Y voy a trabajar con el tono Pop 2, que como ustedes pueden ver aquí, pues sí es diferente. Sí, sí es diferente para que se vea ahí la diferencia del tono base con el blanco. Hola, mi Monse Piña, ¿cómo estás? Y este es el Pop 2. Ahí lo vamos a colocar, miren. Suavecito, con un pincel de cerda natural. Este es del número, ya está bien viejito. Este ha de ser como de 16 o 14, pero ya está viejito. Miren, ahí está nuestro primer pinito que espero que se alcance a ver. Sí, algo sencillo. Voy a poner aquí un pinito. Ay, qué bueno, se me olvidó que teníamos de esas, porque esta se deshace bien feo. Gracias, Dios. Muchas gracias. Acá voy a poner otro pinito. Este lo voy a poner completo. Fíjense, con una toma de pintura, ¿cuántos podemos poner? Acá voy a poner otro. El chiste es ponerle en diferentes posiciones para que se vea variadón. Miren, ahí vamos. Acá voy a poner un pedacito que no se vea tan solito. Aquí le voy a poner en la manga, como está de ladito. Un poquito aquí. ¿Ahora qué era? Papas, hace no sé cuándo hicimos el otro en vivo, eran... ¿Ayer? ¿Ayer hicimos un en vivo? ¡Ah, caray! Ah, dije... No, porque ayer andaba yo en la hermana República de Toluca. Anduve por allá. Fue antier. Fíjense, ya ahí voy, ya ahí voy. Ya no he dejado, miren, ahí está. Y vamos a ponerle de aquí mismo, de este stencil, tiene unos copitos. Entonces le voy a poner aquí un copito para que no se vea tan solito. Miren, ahí está uno. Acá vamos a poner otro. Sí, para que no se vea solamente los pinitos. Y así podemos hacer una misma pieza con diferente decoración de mil maneras pequeñas. Miren, ya quedó nuestro. Gracias, Micar Pineda, por compartir. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes, Miss. Es la primera vez que la veo. ¿En dónde se encuentran? Decoraciones Lupita. Estamos en Tecámac, preciosa, en el Estado de México. Aquí en la página de nuestra página en línea, ahí renos de mis favoritos. Perfecto, mi Monse. Muy bien, ahí está cómo encontrarnos. Pero nos puedes mandar también un WhatsApp. ¿Sale? Rosita, encantada de ver sus clases. Gracias, mi Rosita, mi Aniux, ¿cómo estás? Bienvenida.
Entonces ya tenemos aquí lo que es el decorado de nuestro suéter. Y le voy a poner aquí arribita un copito, una parte de un pinito, para que también el sombrerito de nuestro reno tenga un poquito de este. Va a ser muy sencillo para que también no digan, ay, es que tanto que le mete. Mira, ya quedó ahí la decoración de nuestro reno, de su suéter. Voy a esperar a que seque para empezar a hacer luces, mejor dicho, sí, luces y sombras. Y me voy a ir directamente ahora con el color, con el verde. Vamos a dejar un poquito el rosa y nos vamos con nuestro paso del flotado. Que aquí ya estaba llorando alguien hace ratito porque dice que no se le da el flotado. Perdón por cruzarme. Se me olvida que la cámara acá está del otro lado. Y voy a trabajar con un pincel del número 7. Un pincel angular del número 7. Los tengo en otro color. Me gustaron. ¿Quién? Mi Dome. Así es, mi Dome. Ya es una pieza de hace algunos años, pero la verdad que me gusta mucho. Muchas gracias, Beth Arias. Bienvenida y compartido. Muchas gracias, preciosa. Ahí ya Joss nos hizo favor de colocar el WhatsApp por si quieren alguna información extra, pues ahí me pueden marcar y con mucho gusto ahí en el WhatsApp las atendemos. Ahora me voy a ir con el sombrerito, que en realidad no tiene gran cosa, como ustedes pueden ver. Está decorado de manera bastante sencilla, pero queda muy bonito. Así es de que voy a tomarlo de cabeza para mi comodidad, como siempre. Lo voy a tomar un poquito así de lado, porque voy a flotar la parte de abajo, ¿sale? Y para eso voy a trabajar con el tono Selva. Este es el tono base que utilicé, que es el Rana. Y este es el Selva, chicas, ¿vale? Entonces, no estoy utilizando colores bastante fuertes, sino más bien claritos. Y el mop que voy a utilizar va a ser del 8. Vamos a ver si me resulta. Ahorita lo voy a checar. Ya tenía por aquí un descargador. Y ya se me... Pásame un descargador, mi Dios, por favorcito. Ya lo tenía aquí, pero como siempre, algo me sucede. Muchas gracias, nana. Muchas gracias. Y vamos a descargar. Como siempre, tomo pinturita. Tiene agüita mi pincel angular. Para un lado, para el otro, para que esa pintura haga movimiento, se amalgame con el agüita que tiene mi pincel. Déjenme tomar un poquito más. No tanta. Y es bien importante este proceso, porque si no, entonces la pintura no trabaja junto con el agua, ¿sale? Entonces vamos a colocar el pincel, acuesto. Y me voy todo el lado que quiero hacerle sombra a esta parte de mi sombrerillo. Y después vamos esfumando ese color. Son golpecitos, mopeo. Ahí está. Y termino. Vuelvo a tomar pintura. Hago mi descarga, como siempre. Y me voy ahora, voy a empezar del otro lado, que espero que se vea bien. Ahí, acuesto mi pincel. Ahí. Así de fácil. Ahí está. Mira. Y ya quedó la parte de abajo con la sombra que yo estoy buscando. Me encanta verla flotar. Ay, muchas gracias, mi querida Dome. Mopeando con Femara. Así es, mi querida Dome, mopeando con Femara. Voy a tomar un poquito. Siempre limpio mi pincel un poco con agüita limpia. Vuelvo a hacer, a descargar para atrás, para adelante. Y voy a meterle sombra. Tiene mucha agua. A los puñitos, a esta parte, primero así, jalo, hacia arriba, jalo y esfumo. Miren. Ahí me quedó la sombra, me voy del otro lado. Siempre busquen su comodidad para hacerlo, porque si no luego estamos de un lado, del otro y no nos queda por no mover la pieza, pero hay que mover la pieza para poder pintar. Miren, acuesto y aunque sean cortitos los movimientos, pero sí jalar la pintura para que se vea la sombra. Miren, ahí está, estas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora me voy a ir con la parte baja, el diseño que trae en la parte baja nuestro suéter del reno, y me voy a regresar con un pincel de cerda natural,
Déjenme tomar uno limpio. Y que se pueda, porque están re feitos estos pinceles. Este. Otro limpio, lógicamente, porque voy a trabajar con él, con el mismo tono selva. Y vamos a trabajar con el mismo stencil. Pero de este stencil ahora voy a agarrar las ramitas. Miren, esta parte del ramaje que tiene, espero que se alcance a ver. Esta es la que les voy a poner, miren. De hecho, lo voy a poner un poquito en medio, yo creo, para que se vea bien. Tomo mi tono selva, que es el que estoy trabajando. Y únicamente las ramitas. Entonces, no necesariamente, como siempre les comento, voy a utilizar el stencil completo. Puedo irlo utilizando de diferentes maneras. Yo creo que voy a poner tres ramitas. Entonces, voy a poner una en el medio. Ahí está. Y otra acá, mire, para que se vea más o menos parejito. Ahí está. Ahí están las tres ramitas. No se ve tan mal. A ver, los copitos están grandes, pero los voy a poner como paraditos y los voy a poner en el medio, miren, para hacer un diseño diferente con los mismos elementos que tiene mi stencil. Repito, el número del stencil es el 1515166. 1515166. Entonces, con un stencil podemos hacer un montón de diseños. Miren, ya está ahí. Espero que no me haya ido tan chueca. Y en lo que seca este, me voy a ir con la bufanda, con pincel angular. Pero aquí voy a cambiar de tamaño porque el número 7 que estaba trabajando está muy ancho. Entonces me voy a ir con el 5, ¿sale? Hidrato mi pincel, mi descargador. ¿En cuánto está ese stencil? Está en la página, mi querida Decoraciones Lupita. www, de hecho te lo voy a poner aquí, creo que ya sale, está en un comentario fijado, pero te lo pongo. Ahí está el enlace para que puedas ir directamente a la página y ahí lo puedas checar, preciosa. Ahí están todos los 1515 en cuanto a esténciles, están divididos por categorías de tamaños, ¿sale? Y este es uno de las medidas más comunes que trabajamos. El 1515 es fácil de manejar. Y ahí lo puedes checar. Hay un sinfín de esténciles, preciosa, para que veas ahí más cositas. Y ahí pues puedes checar nuestro catálogo de manera general. A ti, preciosa, a ti, gracias. Me voy a ir entonces con todos los que son verdes, con todos los que tienen base rana, solamente de un lado. Voy a sacar sombra y me voy a ir como en tipo L, ¿sale? Del lado izquierdo voy a hacer la sombra y hacia abajo, miren. Del lado izquierdo y en L, para dejar el huequito para meterle la luz. Me dicen qué tamaño de stencil, qué tamaño de pincel. Es que relativamente el tamaño del pincel es con el que tú te sientas a gusto trabajando. Y hay para diferentes gustos y también para diferentes piezas, ¿verdad? Porque hay piezas muy grandes que sí, necesariamente se tendrían que trabajar con un pincel, pues, mucho más grande. Miren, ya la parte de arriba tiene su pequeña sombra y se ve diferente a esta que estamos trabajando. Ahora, los que están aquí abajo, ¿sí? Les voy a sacar la sombra igual en L, ¿sí? Va a ser de esta parte y la de arriba, para que haga sombra con la de abajo. Buenas tardes, Rosalba. ¿Cómo estás? Qué milagro, ya te extrañamos. Espero que ya verte por acá muy pronto. Ahí está, en L hacia arriba. Y siempre es importante pues que nosotros vayamos acomodando nuestras piezas, pequeñuelas, nuestras piezas para poder pintar de la mejor forma. Al contrario, Lupita, muchas gracias a ti, Decoraciones Lupita. Ahora nos vamos con las del otro lado. Fíjense cómo ya quedó la sombra de este lado. Ahora voy a hacer lo mismo, pegadito a la otra parte
y en L. Todos están siendo en L. En la anterior que acabo de pintar no saqué el mop porque está muy chiquito. Sí podríamos meterle un poquito, pero... Y nos vamos con la última. Pegadito al de arriba. Ahí está. Ahí está mi bufanda, así de rápido. Vamos a ver qué tal se mira todo esto. Ahí va. Bien, ahí va quedando. Una toallita húmeda. Dios, por favor, se me olvidó sacarlo. Para limpiar aquí el... Ahí está. Y me falta este, miren, ya se me había olvidado. Gracias, mamá. Lo voy a tener. Aquí me voy a regresar al número 7, porque quiero que mi flotado esté más ancho. Entonces voy a tomar más pintura, lógicamente, descargo para atrás y para adelante, siempre. Y voy a trabajar con esta, entonces voy a colocarla aquí, a ver, pásate para acá, mi amigo. Y ahora en la parte baja, recuerden que aquí cepillamos con blanco, yo también te extraño, pero sin falta voy el 20. Perfecto, mi Rose. El 20 de agosto, no, pues todavía le cuelga, Rose. Pero bueno, aquí estarás, serás como siempre bienvenida. Miren, ahí está, como solito el pincel, corre. No se espanten con el flotado, es práctica. Y vamos a esfumar. Bien suavecito. Miren qué bonito. Ahí quedó. Así de sencillo. Y ya quedó ahí. Me dice, Miss, por favor, dígame cuál es la forma de hacer pedido y el envío. Preciosa, puedes checar la página, ya colocamos la página, ahí puedes hacer tu pedido, vas añadiendo al carrito y te va a salir ahí ya el total con envío, preciosa. Solamente ahí hay varias formas de pagar con PayPal o transferencia bancaria. Una vez que tú terminas de seleccionar los artículos que quieras, pues te va a pedir la página una serie ahí de elementos para hacer tu envío, tu dirección, tus datos, un correo electrónico. Y ya cuando estés dispuesta para hacer el pago, te va a salir ahí el total. Y si tú escoges transferencia bancaria, ahí te lanza los datos para que tú puedas hacer la transferencia, preciosa. ¿Sale? Le pones pagado y me envías la transferencia, tu comprobante de pago por WhatsApp. Ahí también vienen todos los datos y el WhatsApp donde lo tienes que enviar. Así de fácil, así de sencillo, lo pueden ustedes realizar vía internet, ¿sale? Para que no haya ningún problema. Si tienes alguna duda, ya por ahí Dios me hizo favor de compartir el WhatsApp, me mandas WhatsApp y con mucho gusto te ayudo, ¿sale? Pero, mi Tony, te extrañamos. Mira, la Tony ya también te está diciendo, ¿sí? Espero que haya quedado un poquito claro mi, Elizabeth Camargo. Sí, Camargo. Y si no, te digo, con un WhatsApp que me envíes, con mucho gusto te explico cómo está el asunto, ¿sale? Ahora voy a flotar lo que es el trajecillo. Pero aquí quiero que resalte un poquito más. Voy a poner un poquito más de tono Pop 2, que es un tono más fuerte que el que de base y con el que pusimos nuestro decorado. Sí, voy a tomar un poquito de tono Pop 2 y una pizquilla de rojo, pero una pizquilla, ¿sale? Nada más para hacerlo un poquito más coralillo. Y me voy a ir por debajo. Déjenme tomar más agua porque por estar hablando ya se me secó el pincel, pero no importa. Aquí volvemos a colocar, miren. Ahí está. Vamos, acostamos nuestro pincel, llevamos la pintura donde nosotros queramos, no donde diga el pincel, y vamos esfumando. Ahí está, la primera parte, para sacarle la sombra a nuestra bufanda. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Ya, Dios, no me permite compartir. Ah, caray, ¿cómo que no te permite compartir? En grupos. Qué raro, preciosa. Pero lo puedes compartir en forma pública si gustas, ¿verdad? Te lo agradecería, mi Ana Muñoz Valverde. ¿Sí? Buenas tardes, mi profe. Primera vez que la veo. Bienvenida, preciosa, bienvenida. Bueno, pues vamos a continuar.
vuelvo a tomar mi Pop 2, descargo para atrás y para adelante, que aquí ya lo había hecho, miren, acá, porque si no acá me hago bolas con tanto color. Ahí está. Y ahora me voy en la parte de acá para sacar esta. Acuesta tu pincel angular. No hay otra más que acostarlo. Si lo haces de puntita se va a ver una raya. Eso es indudable. Y si no flotamos y no le ayudamos al flotado con el mop, pues menos. ¿Sale? Hay quienes lo trabajan sin mop, también les queda muy bonito. Ahí está. Y ahora esta última parte. Ahí. Ahora nos vamos con la manguita de acá. Aquí abajo. Ahí me fui medio chueca, disculparán. Ahí está. En L, miren, casi todo es en L porque regularmente no floto todo el contorno. Miren cómo va saliendo ahí. Espero que se vea bien. Hola, mi Vero, ¿cómo estás? Al contrario, gracias a ti, preciosa. Ahí vamos. Ahora nos vamos a ir con la parte de abajo, pero necesito que seque. Acuérdense que hay que darle tiempo al secado. Hay que darle tiempo. Acuérdense, estamos trabajando con el tono Pop 2 y una pizca de rojo, una pizquilla de rojo para hacerlo un poquitito más oscurillo. Nada más. Ahora me voy en la parte superior para sacar la sombra. No creo. Gracias, mi Dios. No, yo creo que no, porque voy a aventar otra ahorita, otra cosa. Muchas gracias. En lo que seca esto, también estoy esperando a que seque acá. La Dios ya me estaba sacando la pistola que ya habíamos guardado, pero creo que acá tenía una Dios, pero no, la pistola de calor. Ahora me voy a ir con la nariz. Este tiene un detallito para ponerle nieve. Mejor ayúdame con la nieve, mi Dios, porque esa se me olvidó sacarla. Me estaba sacando la pistola, así ya me quería... No, la pistola de calor. La nieve, nena, que está por acá, por favor, porque esa sí se me olvidó y hasta ahorita me di cuenta que la voy a necesitar. Miren, cómo va quedando nuestro renillo. Rápido. Rápido y de buen modo. Miren, ahí está. ¿Cómo lo ven? Me falta darle sombra aquí en el cuellito donde va saliendo su... Yo copio el enlace y comparto. Muchas gracias, mi Vero, muchas gracias. Muchas gracias por el tip para aquellas que no puedan compartir. Y ahora me voy, esta que me estaba haciendo falta, según yo sí había ahí, ni yo. Vuelvo a tomar mi tono Pop 2, una pizca de rojo, aquí agarré mucho rojo, entonces un poquito más de Pop 2. Y me voy a ir en la parte de abajo, vuelvo a acostar mi pincel para que se haga ancho ese flotado. Aquí sí me voy a ir poco a poquito porque está más largo. Y vamos esfumando, quito el exceso de pintura de mi mop y el agüita que se va guardando ahí. Si había, ¿no? ¿Cómo crees? Ahí está. Miren, se ve muy bonito. Y ahora nos vamos con estas. Nada más dándole un poquito aquí, en la parte baja del cuellito, porque también necesita sombra. Ahí más o menos, espero que se vea bien lo que estoy haciendo. Sí, nena, no va a haber de otra. Ahí déjamela, muchas gracias. Sí, gracias. Y yo tenía aquí, les digo que todo se me pierde. Aquí está, mi toallita húmeda para limpiar aquí donde estoy descargando. Porque ahora voy a trabajar con el mostaza. Y voy a trabajar, siempre les muestro, yo por mí les vendo un montón de mops, ¿verdad? Acuérdense que tenemos el 8, el 20 y el 5, que es el más pequeñito, de estos de pelo oscurito, de pelo negro, ¿sí? Pero bien pueden trabajar con el mismo en una toallita húmeda, miren, le quitamos el exceso de pintura. Y con ese mismo pueden ustedes estar trabajando. Y así tienen varios, pues ya se evitan esta pena, ¿verdad? De estar limpiando. Pero si nada más tienen dos, porque es que no tengo tantos, no puedo hacer ese reno. No, sí pueden hacer ese reno. ¿Cómo no? Ahora me voy a ir con el... yo creo que voy a ocupar uno más ancho.
Muy bien. Me voy a ir con el 20, con el angular del número 20, para trabajar el color piel, porque quiero que quede un poquito más visible ese flotado. Y el color que voy a trabajar sobre el piel es el tono frutos secos, que aquí lo tenemos. Miren, aquí está el base, que es piel, y este va a ser frutos secos. Entonces, voy a trabajar ahora con un pincel mop más anchito. Me voy a ir con este, que es el mop blue, así le llamamos. Este es de los más grandecillos. Entonces, tomo mi pintura. Aquí, lógicamente, es más pintura. Va a llevar un poquito más de agua nuestro pincel. Y descargo para atrás y para adelante. Si ven que se hace bolitas la pintura, es porque no está reaccionando con el agua. Entonces, por eso es que estoy haciendo esto. ¿Sí? Para que se unan. Y vean cómo, aunque el pincel es ancho, nada más está haciendo el flotado en la parte superior. Eso es lo que yo quiero. ¿Sale? Una vez que ya quedó así para descargar, entonces ya está bueno para colocarlo, miren. ¡Ay, qué anchote le quedó! Le va a quedar bien feo. Pues esperemos que no, ¿verdad? Pero la idea es esa, que me quede ancho para yo poder esfumar mejor. Miren. Ahí está. Miren, qué bonito. Ya quedó la sombra de la nariz con dos pinceladas. Me falta una línea, pero necesito esperar a que seque para no quitar lo que acabo de hacer. ¿Qué me está diciendo aquí? Hola, Lulú Méndez, ¿cómo estás? Qué gusto verle con este trabajo tan bonito. Gracias, lo mismo digo, Lulú, en leerte. Muchas gracias. Buenas tardes, Yola López, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Ahí está, miren, voy a esperar a que seque y ahorita regreso con el frutos secos, que nada más es esa pinceladita. Y ahora me voy a ir con el tono de su cuerpo, que es el tono hormiga. El base fue tono oso, aquí que ya me lo acabé, y acá está el tono hormiga, que es el que voy a utilizar para darle sombra a nuestro osito. Para lo que son las orejitas y las manos, voy a utilizar el número 7. El angular del número 7. Vuelvo a tomar pintura. Hago esto como si fuera manda. Siempre que voy a flotar, hago esto. Preparo mi pintura porque como se seca, tiende a hacerse un poquito más espesa. Y yo lo que quiero es que trabaje de la mejor forma. Y aquí van a ser pinceladas muy sencillitas. Voy a colocar pegadito donde está el gorrito y hacia abajo. Otra vez la misma cantaleta en L. Y esfumo. Ahí está, ya me quedó. Ahora me voy del otro lado. Muevo mi pieza, me acomodo. Tomo un poquito más. Hago lo mismo. Esto es como ritual. Descargar la pintura sobre una superficie donde puedas, en tu mismo godete, si no tienes descargador. Ahí está, miren. Ya quedó la sombra de las orejillas de nuestro reno, que ahorita vamos a resaltar un poquito más. Y ahora me voy con las manitas. Aquí mismo, miren. Arriba y abajo. Ahí, me regreso, miren. Él va a hacer, el pincel va a hacer lo que yo quiera. Y si no, lo borro. Y lo vuelvo a hacer. Mientras esté nuestra pintura húmeda, podemos borrar. Este es el ritual del flotado. Preparar la pintura. Siempre. Ahí y bajo. En L. Fíjense cómo acuesto mi pincel. Todas las cerdas están haciendo lo mismo. No nada más la puntita. Si hacemos nada más con la puntita, pues nos va a quedar una raya. Nada más. Creo que ya moví aquí. A ver, vamos bien. Mis buenas tardes y a todas. Buenas tardes, mi Moni Segovia. Buenas tardes. Rosalba Yáñez, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones, igualmente preciosa, saludos, saludos. Me voy a ir con la parte de abajo, pero ahí sí voy a cambiar a mi pincelote, al del número 20. Todavía hay uno más grande que este, que es el número
24, miren. Este es el angular del número 20 que estoy ocupando ahorita. Y este es el 24, que es el que utilizo para las piezas más anchas, más grandes. Entonces, no le saquen. Ustedes échenle. Mientras hagan este ritual, todo va a salir bien, miren. Esto. Voy a empezar de acá. Acuesto mi pincel. Miren qué bonito. Qué bonito. Para acá, para acá. Y vamos a esfumar. ¿Vieron? Y utilicé aquí el pincel Mop, el blue. Entonces, para angulares más grandes, pues sí necesitamos más pelitos para poder, para poder esfumar. ¿Sale? Sigo trabajando con este. Y aquí en la misma toallita, para quitarle un poquito del café de la hormiga, un poquito, miren. Un poquito, vamos a limpiarlo. Porque voy a trabajar ahorita nuevamente con el frutos secos para sacarle la sombra de aquí. Entonces mojo mi pincel, frutos secos, descargo para atrás, para adelante. Me voy a ir de un lado porque tiene aquí una línea. Y empiezo de abajo para esfumar la rayita que me queda ahí. Déjenme quitar la nariz porque se puede ensuciar. Ahí está un lado. Volteo mi pieza. Y ahora saco la sombra del otro lado. Ahí está, miren. Ahí también bonito. Ahí quedó. ¿Cómo ven? Sí están aquí. Oiga, esos pinceles biselados anchos no los tengo. Pues, Aniux, falta de confianza. Mi Raki, ¿cómo estás? Un besito a Guadalajara. Hola, mi Adi, ¿cómo estás? ¿Vas a venir el sábado, Adrianita? Gracias, mi Claudia García, muchas gracias. Muchas gracias, miren, ahí está. Aquí se me fue por andarle contestando a la Niux, pero miren, no pasa nada, vamos a meterle aquí. Ahí está. Entonces, ahí está nuestro renillo. Aquí está la nariz, acá está la parte de abajo. Sí, y ahí me falta la bufanda del tono abeja, miren, ahí va tomando forma nuestro renito. Entonces voy a trabajar ahora con la bufanda. Me voy a regresar al número 5 de angular. Van a decir qué lata cambiando, pero pues es que definitivamente necesitamos estar para diferentes piezas. Déjenme limpiar este porque tiene como café. Lógicamente voy a descargar aquí en una toallita donde no tenga pintura, ¿eh? No vayan a descargar sobre el rojo porque pues, se ensucian las cerdas. Y ahora para el tono base, aquí en esta bufanda utilicé el abeja y ahora voy a trabajar con el tono mostaza para sacar las sombras de la misma manera. Del lado izquierdo sacamos un poquito más de sombra. Miren, ya se me está secando aquí. Y vamos a hacer nuestro ritual para descargar. Para atrás, para adelante, igual del lado izquierdo y hacia abajo. Lado izquierdo y hacia abajo. Y esfumamos un poquito. Lado izquierdo y hacia abajo. Tomamos más. Ya siento que ya me tardé mucho. Aquí le puse mi dedote, tiene una mancha de blanco. Así es de que, perdonen ustedes, miren, ahí va. Pues también va a ser hacia arriba. ¿Mandé? Muy bien. Muy bien. Gracias, gracias. Miren aquí como están chiquitos y el tono básico, base es clarito. Sí me puedo aventar en algunas partes sin meter el mop. Porque el mismo pincel me ayuda a esfumar, pero algunas no, miren. Algunas sí tengo que meterlo. Ahí voy. Ahí está, miren. Rapidito y de buen modo. Esos tonos de la bufanda me encantaron. Están muy padres. La combinación se ve muy bonita. Es el rana en tono base y el abeja, mi querida Dome. Sí, mis, estoy anotando mi pedido para cuando venga al World Trade Center. Perfecto, mi Aniux. Tú anota.
Gracias a ti, mi Reiki, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Si está en su haber compartir, se los voy a agradecer mucho, mucho. Pues ya está flotado todo. Me falta acomodar bien las luces, pero me estoy dando cuenta que este renito tiene aquí un muérdago que no viene sobrepuesto. Entonces voy a tener que pintarlo rápidamente. Y bien decía la Jocelyn que si necesitaba la... Pero no me había dado cuenta de esta situación. Y yo sí la voy a necesitar para secarle. Miren, voy a pintar aquí mi primera base en el muérdaguito. Estoy utilizando ahorita el tono follaje. Si utilizo el selva, pues no se va a ver. Entonces voy a dar dos manos. Lógicamente esta pieza ya está pues casi terminada. Esto debí de haberlo hecho antes, ¿verdad? Pero no me había dado cuenta. Bueno, ahorita que floté sí me di cuenta ya, pero pues ya era muy tarde. Entonces vamos a pintarle las hojitas y con el tono Pop 2 voy a pintar el tono Pop 2, que es un poquito más fuerte, las cerecitas que regularmente tienen estos muerdaguitos. Gracias, Dios. Y ahora sí vamos a meter la pistola. Está rápido. Ahorita rápido queda. Va mi segunda capa. Con dos yo creo que la vamos a armar. Con dos capitas. Ya me dio hambre. Pues, ¿qué hora es, Dios? Qué rápido se va. Hoy tuvimos clases, regularmente son los miércoles. Para aquellas chicas que nos preguntan sobre las clases, miren, las clases en la mañana, una vez que yo ya estoy establecida en mi trabajo, en la prepa donde trabajo, pues depende mi horario, es cuando acomodo una horita, una sesión de trabajo en las mañanas aquí en la tienda. Hasta el momento ha sido los miércoles. Esta semanita el miércoles no pude porque tuve que salir a hacer unos trámites personales, pero se cambió para el día de hoy. El día de hoy aquí estuvieron las chicas, pinte que pinte. Vamos a esperar a que se termine de secar eso solito. Y vamos a ir pegando nuestras piezas, como siempre, de la manera más rústica que yo trabajo, pegamento blanco extra fuerte. Les pongo un poquito, voy a dejar ahí que reaccione un poquito esto ahí, para que pegue al tacto. La bufanda. Ya saben, mi envase, ¿no? Mi envase bien caro. Carísimo. Y la parte de abajo. Entonces, ahorita hasta el momento seguimos los miércoles de 11:30 a 2:30. El día de hoy fue una excepción porque les digo que el día de ayer anduve yo haciendo ahí algunos trámites. Pero va a ir cambiando ese día, chicas. Entonces, ahorita porque no tengo nada seguro en cuanto al horario. Entonces, pero el sábado ese sí es fijo, ese sí no se quita. Vamos a pegar la naricita, ahí está. Los sábados de 11:30 a 2:30 de la tarde, aquí estamos, las femaras, pinte que pinte. Entonces, quien quiera venir los sábados, ese sí es segurito. Y si tienes dudas, mándanos un WhatsApp también para preguntar si va a haber clase, si no, si se cambió en algún momento. Pero por el momento, ahorita, las seguras son los sábados a las 11:30, ¿sí? Y los viernes en la tarde a las 4 de la tarde, ¿sale? Viernes 4 de la tarde y sábados 11:30. Miren, ahí está nuestro pequeño renillo, que les digo que va a ser la parte 1, porque sí tenemos otras dos piezas que vamos a trabajar para ponerlas en un móvil o a ver en dónde las ponemos. Con un poquito de blanco, para ya no tardarme mucho, de hecho voy a agarrar un poquito de selva para hacer un color clarito, un verde más clarito, y voy a flotar la parte superior de la hoja.
nada más para darle un poquito de luz de un ladito a esta más pequeñita y de la parte superior de la otra hojita. Jalen su pinturita, vamos a meterle más a la chiquita, a esta, ahí, miren. Y ahora con el follaje que saqué y una pizca de de sombra que saqué ahorita del tono sombra tostada, que es el café más oscuro, vamos a hacer un verde mucho más intenso, que puede ser el Militar 2, pero ahorita para ya no sacar, y voy a sacar la sombra, la parte de abajo de la hojilla. Ahí está. Ahí más o menos. Y ahora con blanco, la parte superior de las bolitas, de las cerecitas, nada más ahí un toque para darle luz. Ahí está. Y me voy a regresar con el tono blanco. Mi toallita azul, ¿dónde quedó tú? Ah, gracias, no les digo. Ya la había botado. Voy a tomar un poquito de blanco con un pincel de cerda natural. Y vamos a dar un poquito más de luz en algunas partes, aquí en las orejillas, un poquito más aquí en el centro de la naricilla, para reafirmar aquí en medio de las hojitas que acabo de hacer. Un poquito más sobre el stencil, para que se vea unificado ahí todo el proyecto. Miren, aquí en las divisiones de las manguitas, un poquito más entre los diseños que pusimos. Esto es muy suavecito, no le hagan muy fuerte porque si no sí les va a marcar ahí mucho el color. Un poquito aquí en la bufanda para darle nada más un poquito más de volumen. Uno aquí en medio, ahí está. Y en la parte baja, muy clarito vi a alguien parado ahí. Santo Dios bendito. Y ahora me voy con el tono rojo. Ahorita me estaba yo preguntando que para qué era el tono sombra tostada. Pues para las astas que no hemos trabajado. Y nos vamos a ponerle sus chapitas a mi querido Reno, para que no esté ahí tan... Ahorita las leo, chiquillas. Mi cielito, ¿dónde andabas, cielo? Ya vamos a acabar y tú vas llegando. Te esperaba hoy, mi cielito. ¿Dónde andabas? Miren, ya están ahí las chapitas de mi Reno. Llegando tarde otra vez. Ay, cielo, ya ponle falta. Mi Dome, gracias, mi Dome, que se ve tierno, me dice. Qué bello quedó. Gracias, mi Didi, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Ya vamos a tener un proyecto especial allá por YouTube, estén al pendiente. Las que quieran trabajar con un proyecto de stencil, ya pronto vamos a andar por allá. Miren, ya está. Ahora lo único que nos queda es con mucha fe colocar nuestra nieve. Miren, esta es la textura nieve que ya viene granulada, lógicamente. Y lo que vamos a hacer es colocar con un pincelito, el que tengas, inclusive hasta con una espátula. Podemos colocar, por ejemplo, aquí ya viene marcado en el renito el espacio donde va la nieve. Entonces va a ser mucho más fácil para ti ir colocándola. Y si tienes brillitos, pues también se los puedes colocar. Creo que sí tenemos, Dios, acá abajo. Por favor, nena, si eres tan gentil, porque esas dos cosas se me pasaron. Miren, ahí ponemos. Y también en la parte superior, ay, se me olvidó, miren, de una vez. Con el pincel angular, muy sencillito, con el tono sombra tostada. En la parte de abajo donde vienen marcadas las, donde va a ir la nieve, le voy a meter un poquito de sombra a las astas, miren, porque también ahí se me había olvidado. Porque no me quiero tardar mucho en el video, porque ya me regañaron que se tarda, que me tardo mucho. Ahí está, miren. Y en la parte de la unión, ahí. Para eso puse el tono base de las astas, es chocolate, y el tono para flotar fue el sombra tostada. ¿Sale?
Pues ahí vamos a poner. Es un bote grandote, nena, como este. Ahí está, gracias. ¿Que dónde te puso las? Ahí está. Ya la cantidad que ustedes le quieran poner de la nievecilla. Pero se ve bonita, como brilla. Bueno, en realidad no brilla. Lo que brilla, pues es, yo creo que la consistencia del material con el que está hecha la nieve. Pero ahorita le vamos a poner un poquito de brillos. Ahí está. ¿Y dónde más lleva? Ya está ahí nada. Ah, en el sombrerillo, miren. Les digo que se me pasó este lado, no sé por qué. Ahí es donde vamos a meter la nieve. Vamos bien. Me siguen acompañando. Manifiéstense. Que yo estoy aquí. Sí, ahora sí hice más grande mi pantalla porque no veía. Pero bueno, también está la Yosa aquí que me puede ayudar diciendo lo que ustedes me comenten. Miren, ahí está. Aquí estamos. Gracias, mi Aniux. Gracias, gracias. Dos o tres horas. Ah, mi Carmen, ¿verdad? Aquí la Adi también, ahí está. Muy bien, mi Adi, muy bien. Ya tienes un punto más. Muchas gracias. Y para darle un poquito de luz a esto, voy a tomar un poquito de blanco. Ay, vamos a ponerle los brillitos. Miren, yo lo tengo aquí porque fue lo que me... Son unos brillitos. Ahí ya salió mucho, pero ahorita lo regresamos. En las astas. Ustedes háganlo con calma, ¿eh? No, ahí pongan abajo, hay una hojita o algo. Yo voy a tirar esta que ya se quedó. Miren. Ay, espero que se alcance a ver. Lógicamente la pasta, pues ahí los va a pegar. Voy a dejarlo tantito ahí que haga reacción. Y voy a sacar un poquito más de blanco con la parte de atrás de un pincel delgadito. Le voy a poner aquí unos puntitos blancos porque siempre hace falta ponerle algo de luz a esto. O con un pintabolitas, que sería lo más indicado, chicas, ¿eh? Yo creo que así, ya nada más le voy a poner ahí eso. Unas de luz aquí, unas de luz acá. Y por último, ¿qué les pareció, niñas? Díganme si todavía andan por ahí viendo. Me estoy buscando un liner. Ya lo hallé. Y con el sombra tostada, porque no tengo negro, hoy no utilicé negro, hoy no hubo ojos. Vamos a ponerle por aquí el Femara a nuestro renito. Ahí está. Ay, su puntito en las mejillas, siempre ese no se les debe de olvidar. Aquí, miren. Entonces me quedaron más anchos, pero bueno, ahí está. Déjenme quitarle la... Ahí está, miren, ya quedaron ahí con brillitos. Miren, quedó muy padre, ahí está. Espero que les guste. Y muchísimas gracias por acompañarme. Esta es la primera parte, van a ser tres partes, porque me faltan dos personajes, ¿sale? Entonces, este sería el primero, el del día de hoy. Y ya en la semanita voy a estar con ustedes compartiéndoles más o menos a esta hora. Sí, los demás personajes, ¿les parece bien? ¿Se sale? Recuerden, ahí está nuestra página, nuestra tienda en línea. Ahorita casi todos, mejor dicho, todos los envíos tienen un buen precio. No importa el peso que tenga su paquete. Ahí tiene un buen precio, así es de que chequenlo. Miren, ahí está el papá y el hijo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, mi Rose. Déjenme ahí un corazoncito. Ayúdenme compartiendo, que es lo que más nos ayuda a nosotros. Y espero verlas muy pronto. Gracias a todas ustedes, Cafi, todas las que me están dejando un mensajito. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo muy pronto, ¿sale? Que pasen un feliz día. Y me voy, como siempre, con esta bella imagen. Adiós, chicas mías. Gracias por compartir con nosotros. Bye.